Sean bienvenidos a otro video tutorial del blog Microembebidos. En esta oportunidad vamos a ver un tema más acerca de los protocolos o servicios que presta el Microsoft Stream para la sincronización de tareas. En esta oportunidad vamos a utilizar, bueno, un teclado 4x4 matricial que está conectada a la placa Blueboard y que cuando presione uno de sus botones se reflejará en pantalla acá en la zona inferior, la línea inferior del LCD. Ahí tengo que cambiarme de entrenador de plaquita. Ya, vamos a la parte que corresponde con toda la teoría. Este tutorial va a estar va a tratar sobre lo que es los semáforos. Vamos a centrar nuestra atención en los task semáforos, que son semáforos pero implementados o propios de cada task. Existen semáforos externos cuya aplicación no se verá todavía, ya que es para cosas un poquito más complejas. En este caso, que vamos a hacer una transferencia de mensajes entre tasks, no necesitamos algo tan complejo. Entonces el manejo que vamos a darle va a ser suficiente con los task semáforos. En el blog la teoría ya está plasmada. Lo que son los task semáforos es muy similar a cómo hemos planteado el estudio de los task kiwi. Una de las diferencias es que los task semáforos se crean automáticamente al crear la tarea, el task. En cambio en el task kiwi tú tienes que mencionar la cantidad de la cola de mensajes que quieres tener. En este caso, un task semáforo no necesita mayor indicación para que exista. Bueno, un task semáforo es visto como una bandera que va a hacer a veces de señalización de eventos para el task a quien le pertenece. Entonces, la bandera, o mejor dicho, la señalización de un task viene o puede venir desde otro task o desde una ISR. Fíjense, este es el task y la banderita está dentro de este círculo grande porque pertenece al task. La señalización o el semáforo puede tener un timeout, es decir, puedes quedarte esperando por dicha señalización por un tiempo determinado, o si no, bueno, si vence el tiempo, puedes ahí generar un error, ¿no? Asimismo, la señalización puede tener un contador de las veces que ha sido señalado, debido a que puede ser señalado desde más de un task, ¿ok? O sea, puede ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está siendo señalado desde un task y de un ISR. Y si en un momento determinado él lo señaliza y luego él lo señaliza, este N valdría 2, por decir, ¿no? Y también uno cuando esté evaluando dentro del task, esté evaluando este semáforo, puedes saber cuántas veces ha sido señalizado su semáforo. Ya depende del programador
¿Qué cosa hace con esto? Bueno, ahí van a ver un par de ejemplos cómo funciona. Acá, por ejemplo, hay una aplicación, un bilateral rendezvous, más que nada manejado con Flux, con el sentido de sincronizar dos tareas, sincronizar sus trabajos. Por ejemplo, en la tarea 1, señaliza al semáforo de la tarea 2, el cual estaba esperando por dicha señalización. Luego de hacer un trabajo, señaliza la bandera del task 1, el cual también se había quedado esperando por dicha señalización, y así puedes sincronizar. Precisamente en el proyecto de esta oportunidad estamos utilizando bastante señalización entre tareas, tanto para lo que es el LCD como para lo que es el teclado. El Task Semaphore tiene servicios, tiene 4 servicios. Los semáforos externos, los objetos propiamente dichos, tienen creo 6, ya que esos tienes que crearlos. En este caso, los Task Semaphore no necesitas crearlos, como les dije, ya vienen por defecto cuando creas una tarea. Simplemente tenemos que conocer los servicios que se necesitan para su utilización. Con SemPend o Task SemPend, dentro de la tarea te quedas esperando por el semáforo. Para eso sirve. Tiene las opciones del timeout y puedes decirle que se quede esperando por siempre o de que se desbloquee, salga ni bien termine el timeout. Este OSEMPEND devuelve un valor tipo semáforo counter, que es precisamente el contador del semáforo, las veces que ha sido señalizado su semáforo. Luego tienes SEMPEND ABORT, que es para cancelar la espera de dicho semáforo. También tienes el OSTAC SEMPOST, que es con lo que tú señalizas. Este es OSTAC SEMPOST, puedes ejecutarlo desde otro task, otro ISR. Pide como argumentos de entrada el task control block de la tarea de la cual vas a señalizar su semáforo. Tiene algunas opciones, ahí están plasmadas. Hay un puntero de error para que veas qué pasó, si es que hubo un error. Y también te devuelve el valor actual del contador después de haber señalizado. Por decir, si valía 1, después de que tú lo señalices, se incrementa ese valor, ¿no? Ahora vale 2. Y el OSTAC SEMSET es para escribir sobre dicho contador. Es más que nada para esa utilidad. Es, por ejemplo, útil cuando quieres inicializar condiciones de algunas tareas que van a estar esperando por dichos semáforos. Por ejemplo, en este caso, tú no sabes cuál comienza, o sea, si comienza este, pero este va a estar esperando porque lo señalicen, y este, como va a estar esperando que este lo señalice, este nunca va a señalizarlo. Entonces ahí hay un conflicto al momento de arrancar. Entonces, cuando arranque el task 1, sería ideal que arranque señalizado, de tal manera que ya lo señalice al task 2 y ahí comience ya el flujo. Naturalmente, este lo pones como prioridad alta y este una prioridad inferior. Ahí está plasmado con más amplitud lo que acabo de mencionar. Bueno, llegamos al ejemplo de aplicación.
Lo que vamos a hacer acá es, como ya les mencioné, implementar los tasks que van a gestionar el control de un teclado matricial 4x4. Vamos a añadir a todos los demás tasks que hemos trabajado hasta ahorita, que son los tasks que controlan los LEDs, los tasks que controlan el LCD y el desplazamiento corredizo. A todo esto vamos a agregar un par de tasks que van a controlar el LCD, el teclado, y aparte vamos a agregar una librería dentro de la carpeta BSP, donde están los códigos donde está escrito precisamente el control del teclado. Esa carpeta la quiero mostrar. Ya. Esta es la carpeta del proyecto. Y acá está el BSP. En los archivos de descarga que está disponible van a poder encontrar el BSP y el TaskMaf. El BSP lo que tiene nuevo es este Keypad 4x4, así que simplemente lo usan, lo vuelven a descargar nada más. ¿Y qué cosa hay dentro del Keypad? Hay un BSP Keypad.c y un BSP Keypad.h, nada más. Vamos, entonces creo que ya no hay nada más que revisar. Antes de pasar a algo, si ya no hay nada más. Entonces vamos al código. Como les mencionaba, estamos agregando una nueva carpetita que se llama BSP Keypad 4x4, que es donde están los códigos que gestionan todo el control del teclado. Si quieren ver qué hay dentro, simplemente inspeccionen. Tiene los prototipos acá en el punto H y bueno, en el C está todo el código, ¿no? Cómo hago el manejo del teclado. Esta es la rutina que permite leer un dígito. Este es el inicializador. Vamos a ver paso por paso qué cosas hacemos acá. Listo, vamos a ver el app.c. Estas son las dos nuevas los nuevos tasks que estoy utilizando para el control del teclado. El task keypad se encarga de escanear la tecla presionada y el check keypad se encarga de validar la tecla presionada, por decir de que no me esté volviendo a enviar la misma tecla más de una vez, y de que si se presiona la tecla inválida no se visualice, no salga hacia la pantalla. De eso se encarga. Vamos a realizarlos. Ahí estoy utilizando una variable global que se llama tecla presionada y vamos a ver cómo usarla. Acá están sus prototipos, ¿no? Siempre, ¿no? Recuerden el task control block acompañado de su stack. En el main no hacemos nada, todo lo vamos a hacer en el task start. Acá es donde se crean las tareas.
acá está Task Keypad, este es. Y este es el Keypad Task Control Block. Este no es necesario, si quieren lo borran, si quieren no. Además, en este caso, pues, aunque no estoy utilizando ningún Message Kiwi en el Task Keypad. Acá sí estamos usando un Task Keypad en el Check Keypad. Ya vamos a ver cómo. Entonces, luego de que creas las tareas, se van a comenzar a ejecutar. El orden de prioridad para el scheduler. Scheduler, perdón. Vamos a revisarlos. ¿Qué tal? Acá está. Keypad tiene mayor prioridad que Check Keypad. Entonces vamos a Keypad. Ya que según el scheduler sería lo primero que ejecute. Listo, app task keypad es un task pequeño y que hace lo siguiente: ni bien es creado y cuando el kernel determina que le toca ejecutarse, va a encontrar esta línea ostaxmset. Recuerden para qué era. Era para configurar el counter de señalizaciones del semáforo de su propia tarea, de la misma tarea, perdón. El argumento 0 quiere decir de que modifique el counter de el semáforo de la misma tarea, ya que podría sacar en esa posición haber puesto un task control block de alguna otra tarea cuyo semáforo quieras modificar, ¿no? El contador. Este 1 es el valor del contador que quieres cargar al contador del semáforo. Y este es para controlar errores. Hasta ahorita todavía no los evalúo. Ya les dije de que en el momento cuando hagan un proyecto serio, sí tienen que evaluar esta variable error. Luego está el famoso while def always true, def true. Y recuerden que siempre en todo task, métanselo siempre en la cabeza. En un task siempre tiene que haber un bucle infinito, ahí está. Y dentro de ese bucle infinito tiene que haber una espera de eventos, siempre. Acá la espera del evento es esta línea, ostaxmpend. Está esperando a que señalice su semáforo. Pero imagínense que no hubiera puesto esta línea. Entonces se quedaría acá. ¿Qué estaría haciendo? Se quedaría acá. 0, este era el timeout. O sea de que va a esperar por siempre. Ospen, pen blocking, espera de forma acá, ¿no? De que se quede bloqueado. Esto es el. También te da el timestamp. Bueno, como no lo voy a evaluar, no lo necesito, ni lo voy a usar, le dejo un valor null, 0, para indicarle al kernel de que no me pase ningún valor, y siempre valorar. Entonces se va a quedar acá. Pero como nosotros habíamos ya autoseñalizado el semáforo del task keypad, entonces acá va a salir automáticamente. Ya que lo va a encontrar señalizado, ¿no? Va a salir automáticamente y va a decrementar en una unidad el contador de su semáforo. Como valía 1, ahora vale 0. ¿Ok? Entonces cuando llegue a este punto, su semáforo ya vale 0. ¿Ok? Luego dice tecla presionada igual a BSP Keypad Get Key. Esta función es del keypad. Es lo que me permite obtener la tecla presionada, ¿no? Y acá hago una jugada de tal manera de que te bota la tecla que quieres.
si hay un error te va a dar cero. Pero como esta función no se encarga de chequear si es una tecla errada o no, simplemente lo que yo leo algo y lo cargo en tecla presionada. Así no había bueno, todavía no sabemos quién está invocando Taskkeeper. Solamente sabemos que ahorita, debido al scheduler, le tocaba ejecutarse. Ok, realmente fíjense que luego se va a quedar acá esperando algo. Vamos paso a paso. Entonces está leyendo de tecla presionada algo. Okay. Luego dice OSTAC SEND POST. Ahora voy a señalizar al semáforo de otra tarea. Y precisamente el semáforo que voy a señalizar es de la tarea Task Check Keep. Acá está su Task Control Block. No le pongo ninguna opción extra y listo. Entonces ahí ya señalicé al semáforo de check keypad. Luego de esto, ¿qué pasa? Encuentra el bucle infinito y vuelve acá. Y de nuevo está esperando a que le señalicen su semáforo. Recuerden que la primera vez que pasó por acá valió 1, luego de verlo verificado la señalización, se decrementa, o sea, vale 0. Y como vale 0, ahora sí se va a quedar acá. Ahora sí se va a quedar congelado hasta que alguien señalice el semáforo de Task Kickback. Recuerden que dejamos señalizado el semáforo de Task Check Kickback. Entonces, como se va a quedar acá, digamos, esperando un evento, el kernel dice: ah, ya, quédate esperando, voy a pasar a la siguiente tarea en prioridad. Y justamente la siguiente es Task Check Kickback. Recuerden acá, ¿no?, el orden de prioridades. Luego, la cosa que sea menor, no necesariamente tiene que ser continuo, es solamente para darle un orden. En Task Keypad si hacemos más cosas, vamos a ver línea por línea. Tengo una variable local, tecla temp, que le inicializo en 0. Acá está mi bucle infinito y acá están todas mis esperas de eventos. Entonces vamos a ver qué hay dentro del bucle infinito. Fíjense, de frente lo primero que encuentra el bucle infinito es una espera por su semáforo. Y si mal no recuerdan, la única tarea que señaliza al semáforo de Check Keypad es la tarea Task Keypad. Entonces, cuando el kernel pase a evaluar esta tarea, va a encontrar de que Task Keypad acaba de señalizar el semáforo de Check Keypad. Entonces va a ver esto. Y ya lo señalizó, entonces pasa. Pero recuerden que lo señalizó solamente una vez. Entonces después de esta línea, de nuevo vale 0. Pero ya pasó, ¿no? Ya se sincronizó con la anterior. Acá encuentro una condicional que dice: si tecla temp es distinto de tecla presionada, y si tecla presionada es distinto de 0. O sea, estoy evaluando de alguna manera, verificando de que tecla presionada, que es una variable global que es cargada desde Task Keypad, sea válida o contenga un carácter válido. Si no, simplemente no hago nada y realizo una espera de 250 milisegundos. Termina esa espera, el kernel dentro de esos 250 milisegundos estará realizando los demás tasks, que son el parpadeo de los LEDs. ¿Qué más tenemos? El parpadeo de los LEDs,
luego el corredizo de la línea de la fila 1 del LCD y bueno y demás cosas que hace internamente. Luego de eso señalizo de nuevo el semáforo de Task Keypad. Recuerden que Task Keypad también se queda esperando a que lo señalicen. Entonces acá es donde le digo señalizo el semáforo de Task Keypad. Esto permite de que Task Keypad vuelva a escanear el teclado, con lo cual él va a volver a cargar tecla presionada y de paso me va a volver a señalizar a la tarea Check Keypad donde estamos ahorita y va a permitir que de acá salga del bloqueo y vuelva a evaluar la variable global tecla presionada. Digamos que en este caso si presionamos una tecla válida, digamos la tecla 1, entonces como tecla temp por defecto valía 0 y hasta ahorita no ha sido actualizada, obviamente es distinto que la tecla presionada 1, que como estoy trabajando con caracteres, no, acá está, todas las teclas ya tienen su respectivo carácter ASCII, es distinto de 0. Ya, una vez que la tecla es válida, ¿qué sucede? Observen, estoy invocando la función, el servicio, perdón dicho, OsTaskQuePost, OsTaskQuePost. Estoy posteando un mensaje a la cola de mensajes de cierto task. ¿Y cuál es ese task? Se llama LCD Write o en Task Control Block. El Task Control Block del task LCD Write. ¿Qué le estoy enviando como mensaje? Estoy enviando el valor de tecla presionada que vale, que tiene como tamaño un byte. La forma de postearlo es first input, first output, o sea, la normal, o sea, va al último. Y nada más. Posteo y luego actualizo el valor de tecla temp. De tal manera que cuando después vuelvan a presionar la tecla 1, o no, mejor dicho, después de esos 250 milisegundos que esperamos, el teclado va a volver a escanear. Porque fíjense, esto se está produciendo cada 250 milisegundos, se está escaneando el teclado. Si yo me quedé con la tecla presionada, con la misma tecla 1 ahí presionada, entonces tecla T valía 1, cuando tecla presionada valga 1 de nuevo, no lo va a validar, va a saltar, ya que esta condición no se está cumpliendo. Cuando sueltes, va a generar de repente, va a leer un valor 0, ya que está todo al aire. Ok, tecla temp es distinto de 0, pero tecla presionada a la vez se solicita que sea distinto de 0. Entonces tampoco se va a cumplir la condición de acá y no va a producir problemas estar mandándole task, mensaje. Ya, entonces quedamos en que una vez que es evaluada la tecla y es validada, estamos enviándole un mensaje a la cola del task LCD Write. Vamos a LCD Write. Acá está. LCD Write siempre está esperando a que le envíen mensajes a su cola, a su kiwi. En este ejemplo, en este proyecto, existen dos tasks que le envían mensajes a LCD Write. Uno de ellos era Task Check Keypad y el otro es el Task Scroll Message. El Task Check Keypad, recuerdan que le estamos enviando
tan solo el valor de tecla presionada, que tiene de tamaño 1 byte, mientras que Task Scroll Message le está mandando una cadena de caracteres de tamaño 16 byte. Tenemos nosotros que discernir entre ambos mensajes. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero es esperar por el mensaje. Acá está. Task Kiwi Pent. Después de recibir el mensaje, le preguntamos si el tamaño del mensaje es de un byte. Si es de un byte, es porque viene de Task Check Keypad. Entonces, cuando venga de Task Check Keypad, fíjense lo que hago. Tengo acá una cadena vacía donde el contenido de lo que cargué ahí se va a poner en el primer byte de esa cadena, o sea acá, y ese contenido precisamente es lo que le estoy transmitiendo desde tecla presionada. Y a continuación digo BSD LCD Custom Write, escribo toda la cadena que tiene obviamente 16 bytes en la fila 2, columna 1. Es ese precisamente el efecto que se consigue al presionar las teclas. Si no funciona, mira, y pareciese que hiciera las dos cosas a la vez, porque en simultáneo la otra tarea también le está mandando cada cuánto tiempo es, cada 500 milisegundos una cadena también de 16 bytes, pero acá a la cola, ¿no? Entonces si no era ese, tiene que hacer el otro, ¿no? Como solamente hay dos por descartes. Entonces en este caso estamos escribiendo ya directamente, ¿no?, lo que carga de la cola, el mensaje que está en pointer, directamente lo mandamos. Y acá hemos implementado un control de semáforos para el scroll message también. Después de escribir su mensaje, le señalizamos, ¿no?, diciéndole app task scroll message task control block, y con esto también sincronizamos con scroll message. No lo hice para el teclado, puesto que como son eventos que ya están sincronizados desde abajo, pues no hay problema, pero acá faltaba ahí un control más. Acá está, ¿no? Se queda esperando por su semáforo. Acá se queda esperando. Perdón, acá seteo el valor por defecto. Acá quedo esperando por el semáforo, que acá por defecto ya lo estamos arrancando, pero luego ya se va a borrar. Y este es precisamente la espera que desbloquea esta línea, ¿no? Este es en post. Y bueno, lo demás ya lo conocen del post pasado. Bueno, y así es como tenemos funcionando ahí esto de los tags semáforos. Entonces, ya hemos visto cómo hacer tasks, ya hemos visto cómo mandar mensajes de distintos tamaños entre tasks, y ahora estamos viendo cómo sincronizar los tasks. Cada vez ya tenemos ganando más recursos. Aún no estoy seguro qué hacer para el siguiente tutorial, ya que está pendiente el tema de interrupciones, manejo de interrupciones, y también hay un par de servicios interesantes que valdría la pena mirar. Bueno, ya los dejo simplemente hasta acá en esta oportunidad. Los invito a de que sigan enganchados con el blog,
y estén atentos como siempre a los nuevos posts, las nuevas cosas que vamos subiendo. Por mí será todo, nos vemos hasta la siguiente entrega. Chao.